Comenzamos con Dembélé, uno de los grandes nombres de este mercado de fichajes. Desde Francia vinculan al mediocampista del Olympique de Lyon con el Tottenham y Real Madrid. El presidente de Lyon reconoce que tiene abierta la puerta de salida. Necesitamos propuestas sustanciales para avanzar. Por el momento no hay nada, pero la puerta está entreabierta, declaró. Según el diario AS, el Tottenham estaría a punto de ficharlo por 62 millones de euros. Por su parte, Lyon ha rechazado ya estas ofertas de 50 millones, por lo que esta nueva oferta podría acercarlos a un posible acuerdo. El padre de Neymar se ha puesto a manos a la obra en empezar a mover la salida de su hijo del Paris Saint-Germain. Una tarea muy complicada. Lleva más de un mes sin dar entrevistas ni ha dado señales de vida porque su prioridad es negociar la salida de su hijo lo antes posible. Hay muchas cosas que arreglar, incluyendo los juicios legales que tienen en contra del Barcelona y por supuesto traerle una oferta atractiva a Al Khelaifi para que lo deje salir. Por otra parte, el diario Sport asegura que el Barcelona tiene un principio de acuerdo verbal con Neymar para que fiche por las próximas 5 temporadas. El deseo de Ney de regresar es tan alto que ya ha aceptado sin dudar las condiciones ofrecidas por Josep Maria Bartomeu. No ha querido ni negociar porque entiende que el Barcelona ya hace suficiente esfuerzo pagando su elevado traspaso, aún por definir. En el caso de que el equipo catalán no pueda recuperarlo, el Real Madrid sería su opción más factible. La pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo encajaría Neymar y Griezmann en el 11 titular? Hay 3 posibilidades. Ousmane Dembélé quedaría fuera y Luis Suárez sería segunda opción, por lo que el tridente sería Neymar por izquierda, Messi en el centro y Griezmann por derecha. La otra opción que se maneja según la prensa es una alineación de 4-4-2, dejando como delanteros a Luis Suárez y a Messi, y por un poco más atrás Neymar y Griezmann. Por último, un 4-2-3-1, Luis Suárez como punta y por debajo Neymar, Messi y Griezmann. Te dejamos la pregunta del día, ¿cuál alineación te gusta más? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Por su parte, el PSG apuesta fuerte por el fichaje de Felipe Coutinho. La afición del París parece respaldar al centrocampista brasileño, o al menos es lo que demuestra una encuesta realizada por France Football. Coutinho no ha logrado una buena adaptación en el Barcelona, por lo que fichar por el campeón francés sería una buena oportunidad, además de que son fuertes competidores para la Champions League, eso sin contar la mejora salarial que tendría con los parisinos. La Juventus de Turín está muy cerca de dar por cerrado el fichaje de Matthijs de Ligt, según Tutto Sport. El club italiano ha llegado a un acuerdo con Mino Raiola, quien le aconsejaba al holandés aceptar la propuesta bianconera, que le ofrece un poco más de 10 millones de euros por temporada. Juventus están valorando la opción de establecer una cláusula de rescisión entre 120 y 150 millones de euros. Sin embargo, esto no quiere decir que el Barcelona o el PSG estén descartados. El jugador tendrá la última palabra. El jugador se está relajando en las Bahamas y tomará la decisión definitiva una vez regrese de sus respectivas vacaciones. El agente y tío de Marcos Llorente habló de la situación de su sobrino. Zidane le dijo que iba a tener pocos minutos, que lo mejor era salir, y desde ese instante me pongo a trabajar, a comunicarme con los clubes que creo que tienen el perfil que le puede ir bien a Marcos, y el Atlético era un. Fue duro, a nadie le gusta que su jefe le diga que no lo quiere, aseguró. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.